arte detalla la época centenaria de la República Argentina. Un nuevo país que querían Sarmiento y Mitre con la ola de inmigrantes europeos a civilizar el barbarie que decía Domingo Faustino. En este momento Argentina gozaba como el granero del mundo. Era la séptima potencia económica. Un policía al estilo prusiano. ¿Por qué no? Había gauchos, criollos y paisanos que hacían labores del campo. Señoras de la colectividad española, principalmente los gallegos y los andaluz eran parte de la nueva inmigración en el año 1910. Los criollos van perdiendo la identidad, la tradición, ante el gran crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y los nuevos europeos que participan en la República Argentina. Había franceses por la construcción del ferrocarril y su aviación aeropostal. Los alemanes hacen su aporte por la química y la ingeniería mecánica. Los ingleses, igual a los franceses, tenían una amplia red ferroviaria y la explotación agroganadera en las estancias. Con los inmigrantes europeos dio más tiempo a la Argentina centenaria a tomar identidad propia. Fueron nuestros abuelos a forjar y otros emigraron. Ultimando detalles del cuadro año 1910, primer centenario. Preparando el cuadro de acrílico y látex y terminado con laca al agua. Fue expuesto con otros colegas en el Centro Cultural Osvaldo Soriano con la idea del licenciado Juan Carlos Lespada para la muestra El sombrero aquel. Mes de enero del año 2020. Gracias Mar del Plata, hubo una gran concurrencia de público a la exposición.